Vea, llegamos ya al puente de Soquitlán. Este es el trayecto de Xaltetela hacia el Libramiento Oriente. Aquí está precisamente el puente que les decíamos, el puente de Soquitlán. Está el puente viejito y el puente que fue construido hace algunos años. Y ahí, como pueden observar, precisamente este es el camino, el camino que comunica hacia Coahuatzalpan, hacia Nexpan y hacia Xochitepec. Aquí también está la comunidad de Xochitepec. Incluso puede uno salir hacia San Juan Taitic, aquí a mano derecha. Nosotros nos vamos a seguir por este camino, en esta calle, para salir al puente de los manantiales, así se le conoce la zona de los manantiales, y llegar a la Concordia. Es un camino alterno, digámoslo así, también para poder circular de la parte del Libramiento. Si van con dirección a Tlatlauquitepec, pues cruza uno rápidamente esta zona. Hemos medido el trayecto y pues es casi el mismo tiempo que ir a dar la vuelta hasta el Puente Colorado. Únicamente que pues esto podría ser una vía alterna en caso de algún cierre, por algún tema de accidente o algún bloqueo. Luego se da la caída de árboles también ahí en el Libramiento Poniente, y pues esta podría ser una opción para transitar, lógicamente, y llegar a la carretera de Zacapoaxtla a Tlatlauquitepec. Pues así el día de hoy, un día pues soleado, descubierto, y aquí ya vamos llegando a la parte de los manantiales. Hay que circular con precaución porque es un camino angosto que tiene pues varias subidas y bajadas, y ahí al fondo pues ya se observa la ciudad de Zacapoaxtla precisamente. Aquí andamos en los manantiales. Vamos a salir al puente de la Concordia. Para llegar hasta el Libramiento Oriente. Y así es el trayecto. En el video anterior les grabamos un poquito de lo que fue Xaltetela. Pues este es un recorrido distinto. Aquí está ya el puente de la Concordia, vean nada más. Espectacular vista, tenemos aquí ya para llegar a lo que es el Libramiento Oriente, viniendo por Xaltetela. Y vamos a tomar a mano derecha con rumbo al norte. Si seguimos derecho, pues tomamos la calle La Concordia. Y así vamos a terminar ya el recorrido. Les deseamos que tengan un excelente día.